Y el versículo a leer es el 9, Lucas 19, 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amigos y personas que están al alcance de estas bocinas, personas que tienen la oportunidad de escuchar todavía la palabra de Dios. Muchas personas como ustedes ya no pueden oír la palabra. Hay gente que desea oír un mensaje, pero ya no puede porque están hospitalizados, están conectados con aparatos, con oxígeno, están entubados. Esa gente, señores, ya solamente la misericordia de Dios. Pero siéntase usted bien en esta tarde, porque puede respirar bien. Está sentado, está sentada. No tiene dolores. Escucha bien la palabra. Siéntase contento y contenta, porque todavía tiene vida. Yo le suplico en esta tarde que escuche la palabra de Dios, porque hoy vamos a ver el regalo de Dios presente. Oiga, la palabra dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Dice que cuando Jesús entró a un lugar que se llama Jericó, dice que Jericó significa una aroma especial. Jericó, oiga. Pero en Jericó había un hombre que se llamaba Zaqueo. Dice que Zaqueo deseaba conocer a Jesús. Zaqueo deseaba ver quién era Jesús, pero no podía porque tenía el impedimento, era pequeño de estatura, no podía alcanzar a ver a Jesús. Pero dice la palabra que este hombre no se quedó así. Ya, no puedo, mejor me regreso. No puedo ver a Jesús, mejor regreso para mi casa. Deseaba verlo, pero no puedo. No, señores. Dice que Zaqueo se adelantó en el camino y encontró un arbolito llamado sicómoro y dijo: Zaqueo, así voy a ver a Jesús. Dice que Zaqueo subió al árbol, y cuando ya estaba sobre el árbol, aunque era pequeño, ahí se alcanzaba a ver. Cuando Jesús iba pasando, cuando llegó cerca del árbol, le dice: Zaqueo, date prisa, bájate, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Bueno, Zaqueo se bajó, y cuando se bajó Zaqueo, se lo llevó a la casa. Y cuando Jesús entra a la casa, le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Cristo es la salvación personificada. Había entrado a la casa de Zaqueo. Oiga, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Nosotros, ustedes dirán: ¿dónde está Jesús? Que no lo veo. ¿Dónde está Jesús? El himno dice: aunque mis ojos no te ven, pero sabemos que tú estás aquí. Está con nosotros, oiga. Pero vamos a mirar. El mensaje es: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hay personas que no aprovechan el presente, oiga. Quiero explicar que ayer, porque está
presente, pasado y futuro, oiga. Dice que ayer es una historia. Usted lo cuenta, lo de ayer. Usted sabe qué hizo ayer. Hoy se llama un regalo. Hoy es un regalo. Pero mañana no sabemos, oiga. Mañana no sabemos qué podría pasar. De un día para otro, la gente se puede morir, oiga. Momento a otro, la gente se puede morir. Puede morir en el pecado. Yo he visto gente que una noche como un día como esto, oiga, lo hemos visto. Una noche predicando el evangelio, el siguiente día, y era un cadáver la persona. Me dijo un muchacho hace unos 30 años, tenía su bicicleta. Regálame un poco de aceite. Yo tengo un aceitero en la mano. Le echó en la cadena de su bicicleta. Y el muchacho, la bicicleta era bien las llantas delgaditas porque corría y competencia. Dice, fue a probar a la cuadra. Fue a probar a la cuadra, fue a probar. En esa cuadra que fue a probar, se murió. Lo tiró un carro. Qué lamentable, oiga. Hoy, vamos a mirar hoy, no mañana. Yo no le digo, mañana acepta a Cristo. Amigo, si hoy usted no acepta a Cristo, hágalo mañana. No, señores, porque el mañana es un misterio. En el año 1879, leía la historia de un gran visionero que se llamaban Lyman Moody. Oiga, dice que Lyman Moody llegó a una ciudad que se llama Chicago, en Estados Unidos, y el predicador comenzó a predicar, y dijo el predicador, la gente se convirtió, pero había gente como ustedes que estaban indecisas en que sí y que no. Oiga, dijo el predicador, bueno, señores, las personas que hoy no tomaron decisión, de hoy en 8 días vendré otra vez. Bueno, la gente se conformó, oiga. Está bien, lo vamos a pensar. El predicador se fue. La gente que se convirtió esa noche aprovechó. La gente que dijo, voy a pensarlo durante 8 días, esa misma noche se encendió ese condado, oiga. El fuego circuló la gente. El predicador se fue. El siguiente día, los diarios, en el lugar donde se predicó el evangelio, muchos murieron carbonizados. El predicador comenzó a llorar y se arrodilló y le pidió perdón al Señor, que jamás iba a decir, hágalo mañana. Porque mañana no se sabe. Oigamos, Proverbios capítulo 27, oiga. Hoy es el día de hoy. No lo deje para mañana. Hoy. Vamos a ver Proverbios 27 y versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Jactancia. ¿Qué es jactancia, señores? Dice la señora, mañana iré a Mazatenango, mañana iré a comprar para los consumos de la casa, mañana viajaré a la capital, mañana viajaré a Shela, mañana compraré esto y lo otro. No te jactes para mañana, porque no sabes si mañana vas a amanecer vivo o muerto. No se sabe, oiga. Por eso dice la palabra, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te dará el día de mañana, qué vendrá mañana. Mucha gente lo ha dejado para mañana, pero nunca llegó mañana. Ya no llegó el día de mañana, porque se murieron, hubo un accidente, porque se le paró el corazón, porque era un infarto. La gente está muriendo, señores,
No dejarán mentirme, pero en tierra del pueblo está muriendo cada día gente. Oiga, la epidemia se está llevando a la gente cada día. Cada día, oiga, hay dos peligros para ustedes, señores. Uno es la muerte. Uno es la muerte. Hoy está sano usted, pero no se sabe. Pueda que mañana no vuelva a vivir. Pueda que mañana ya no tenga oportunidad de vivir. Oiga, hay dos peligros. Un peligro es la muerte. La muerte se está llevando a mucha gente. La muerte está llevando a gente, bastante personas. Las aldeas hoy están muriendo en la soledad. Dice un hermano ayer, sepultaron en el Valle Candelaria, en el Progreso, en el pueblo, en Mazatenango, las funerarias ya sacaron una nota diciendo que jamás ellos habían visto un caso como lo que se vive. Las cajas se están vendiendo, pero ya no alcanzan. La muerte, oiga. Y esos principios, señores, la palabra dice que principio de dolores, oiga. Sería mucho tiempo explicarle, va a morir la tercera parte del mundo, así dice Apocalipsis, oiga. Qué terrible para la gente que no tiene a Cristo. Oiga, señores, eso está serio. Eso no es juguete, oiga. Eso no es broma. Comenzamos, el mundo comienza. Dos peligros hay. Uno, la muerte. El otro peligro es que ya Cristo viene, oiga. Esos son señales que ya se acerca el arrebatamiento. Ya viene Cristo. Veamos qué dice la palabra. No te jactes para mañana. No, porque mañana pueda que ya no vuelvas a vivir. Veamos, vamos a mirar. Gracias a Dios por cada palabra que usted está oyendo todavía. Y vamos a ver lo que dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo, veamos el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados, oiga. De un abrir, oiga, y cerrar de ojos, se termina. Cristo viene. Póngale que si Cristo viene ahorita, las personas que no tienen a Cristo se van a quedar. ¿Y ustedes qué se hicieron? Las personas, ¿qué se hicieron? Ya no están, oiga. ¿Qué se hicieron? Desaparecieron por allá en la fila de aquí. ¿Qué pasó? En un abrir y cerrar de ojos va a pasar esto, oiga. La gente dice, voy a pensarlo para ser salvo. Voy a consultar con mi esposa, con mi esposo. Eso hay que pensarlo. Oiga, señores, pensando ustedes se van a quedar para ser salvos. No tiene que ver la esposa ni el esposo. No tiene que ver ya porque el esposo no quiere. También yo me voy al infierno con él. No, eso es aparte, oiga. Es muy diferente. Dice la palabra. No se sabe el mañana. Ya Cristo está a las puertas. Ya Cristo viene pronto, oiga, y levantará a la iglesia. Por eso dice, hoy es el tiempo aceptable. Por eso dice, hoy es el día de salvación. Porque para mañana no te damos ocasión. Para mañana no te damos oportunidad. Para mañana, no. Mañana no, hoy es el día, mañana no. Si mañana lo dejas, sería la misericordia de Dios si Dios te otorga otra oportunidad mañana. Pero hoy, antes de terminar, yo deseo con todo mi corazón
leer el último texto y luego voy a invitar a algunas personas. Hebreos capítulo 3 y versículo, veamos lo que dice Hebreos. Gracias a Dios por la palabra que estamos viendo. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A ver, señores, que la persona que quiere aceptar a Cristo y aceptar a Cristo, jovencita, te vas a quedar. Ya Cristo viene por la iglesia, te vas a quedar. Ya no oirás las alabanzas que los hermanos cantan. Ya no nos vamos a congregar. Ya no. Te vas a quedar. Cuando Cristo venga, las señales están cumpliendo. ¿Quieres ser salva? Vamos, levántate. Arrodillarte. Yo sé que quieres ser salva. Vamos, levántate. Jovencita, Cristo viene. Te vas a quedar. Vamos. Levántate esta tarde. O si te quieres quedar, vas a llorar, vas a lamentar, pero sería muy tarde. Hoy es el tiempo, mañana no se sabe. Mañana pueda que Cristo venga. Señora, quiere ser salva, vamos. Esta tarde hágalo. No le doy ocasión para mañana. Mañana no. Hoy es el día de hoy, porque mañana pueda que Cristo venga hoy. Al entrar la noche, pueda que Cristo venga hoy a la medianoche, al amanecer o al canto del gallo, y ya terminó tu oportunidad. ¿Quieres ser salva? Yo sé que quieres ser salva. Vamos esta tarde ahí, en tu silla, arrodíllate. Arrodíllate ahí. Si no quieres ir a este lugar, ahí dígase ahorita: yo acepto a Cristo hoy y yo me entrego a Cristo. Señor, te recibo. No quiero morir el pecado. No me quiero quedar. Cuando Cristo venga, tus padres se irán. Te vas a quedar. Estas calles adoquinadas, la gente pasará llorando amargamente, porque han desaparecido millones y millones de personas. Las calles, unos bajarán, otros subirán llorando, por cuanto no aceptaste a Cristo. Acéptalo ahí. Arrodíllate, jovencita. ¿Quieres ser salva? Señora, ¿qué va a hacer esta tarde, jovencita? Ahí cree en Cristo. Una persona que desea aceptar a Cristo, hágalo. Arrodíllese. Cree en Cristo. De lo contrario, se va a quedar. El mensaje es: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si no lo aprecias, si lo rechazas, no lo aceptas, un día llorarás, lamentarás, porque Dios hoy te está regalando. Pero si no quieres, es cosa tuya. Y jovencita, arrodíllate, puedes bajar de tu silla y clamar a Dios esta tarde. Si lo aceptas, lo recibe. Si lo acepta esta tarde, el momento que se decida, jamás vaya a olvidar que la sangre de Jesucristo de Nazaret limpia tu alma de la mancha del pecado, y el Señor bendiga sus palabras. 305. Cristo viene ya en las nubes.